con un tipo de sangre B negativo. Su edad se desconoce. Mort es un operador con una visión casi perfecta. Su nombre, Mort, significa muerte en italiano. El nombre de su halcón, Tuco, es un homenaje a la película de Leone, El bueno, el malo y el feo. Es un rastreador experto que ama el viejo oeste y se adhiere firmemente a sus propias reglas con respecto al bien y al mal. Sirvió con el legendario regimiento de paracaidistas Gold Machine en Italia, antes de ser seleccionado para unirse al Warcom. Sergio Suya, o mejor conocido como Mort, es un operador de la facción Warcom. Inspirado por estos héroes ficticios, el hombre que se llamaría a sí mismo la palabra italiana para muerte, Mort, hizo su destino convertirse en un legislador de justicia. Eso implicó una búsqueda personal de su interpretación del bien y el mal, ya que este mercenario quería que su propio código moral corrigiera adecuadamente la justicia, sin importar la misión. Sus increíbles habilidades de disparo, similares a los guardabosques que admiraba, y su verdadera determinación le valieron el servicio con el legendario Il Nono, el noveno regimiento de asalto de paracaidistas, Coronel Moschin, el nombre corto de esta unidad de fuerzas especiales reconocida en todo el mundo. Después de pasar 2 años entrenándose para estar en el regimiento y participando en múltiples operaciones, Warcom le ofreció a Mort un lugar entre la fuerza multinacional de la coalición. Mort aceptó la oferta, pero solo con 2 condiciones. Traer consigo a su fiel compañero Tuco, un halcón de cola roja, y proporcionar su propio uniforme. En marzo del 2020, el nuevo líder de Al-Qatala, Khaled Al-Assad, lanzó un asalto a gran escala contra Verdansk en Castovia. Operadores de la coalición y Unión fueron desplegados en Verdansk para así detener a Al-Qatala como parte de la iniciativa Armisticio. Se desconoce si sobrevivió al inminente ataque de los zombies en Verdansk